Tienen 54 horas para demostrar que su idea es la mejor. Trabajan en equipos con el objetivo de desarrollar una empresa con presencia en Internet. Pero lo más importante no es únicamente el planteamiento. Nos hemos encontrado proyectos que han sido no tan buenos y que luego han despuntado, pero en este caso sí que es verdad que la chispa, la actitud es lo fundamental. Las estadísticas a nivel internacional de Startup Weekend dicen que el 50% de la gente que pasa por este programa al año está trabajando en sus propios proyectos de emprendimiento. De este evento internacional puede surgir el futuro de muchos de estos jóvenes. Es el caso de Carmen. Hace 4 años su proyecto fue el ganador de la edición y a día de hoy se dedica a lo que realmente le apasiona, gracias en gran parte a este proyecto de emprendedores. Esas actividades creo que favorecen el que haya movimiento, el que las personas se conozcan, trabajen en comunidad. Y entre las distintas ideas no falta la creatividad. La idea es crear un sistema o una red de diapasones que sea capaz de prevenir todas las posibles avalanchas que se crearían en una montaña. El mundo del postureo, de querer tener una foto bonita para Instagram, poder conseguir por un precio barato una sesión rápida, igual en 15 minutos, con mi pareja, con mi amigo o yo solo. Una gran experiencia en la que los emprendedores evalúan si sus ideas de negocio serían viables en la realidad.